Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magiplot.tk. Estamos hoy con el mazo del suscriptor y concretamente tenemos el mazo de mi buen amigo Starwitch Rika, que nos manda un mazo orzo, blanco-negro, de ganar vidas, pero no solo de ganar vidas, sino un mazo que trata de ganar con felices para siempre. Este es un encantamiento que ha dado mucho que hablar, que se ha intentado crear un mazo en torno a él, pero no han acabado de ser competitivos. Bueno, pues Starwitch lo intenta de nuevo con él, y yo la verdad es que no he jugado todavía ningún mazo con Felices para Siempre, porque, bueno, pues no ha surgido, pero tenía muchas ganas de probarla, así que tenemos la excusa perfecta para traerla aquí al canal. Cuando entra en juego, cada jugador gana 5 vidas y robas una carta, o sea que está guay contra mazos agresivos, ese hecho de ganar 5 vidas te viene genial, aunque también la gane él, que te da igual, ¿no? Pero luego lo importante es que, lo voy a leer literalmente, al comienzo de tu mantenimiento, ¿vale? Tienes que esperar un turno completo, lo juegas y hasta el turno siguiente, hasta el comienzo de tu turno, si no, no vas a ganar, ¿vale? Sí. La casualidad. Me pongo a grabar y se me cae el juego. Bueno, lo que os iba a decir. Si tienes permanentes de los 5 colores y controlas al menos 6 tipos de carta o las tienes en el cementerio, ganas automáticamente la partida. No os preocupéis porque volvemos rápidamente ahí y ya está. Casi nos ha notado, ¿vale? Bueno, entonces, eso es un poco lo que dice esta carta. ¿Cómo consigues cartas de los 5 colores en una baraja Orzhov, que es bicolor? Pues muy sencillo, con Esfinge del Pacto entre Gremios, que es de todos los colores. Además tiene antimaleficio contra monocolor, no puede ser objetivo de hechizos o habilidades del oponente que sean de un solo color, ¿no? ¿Vale? Esta es una win condition alternativa, ¿vale? Yo creo que en pocas ocasiones vamos a conseguir ganar con esta, con este pequeño truco. Pero bueno, alguna vez lo conseguiremos, ¿no? Lo de tener 6 o más tipos de cartas entre los permanentes que tienes y el cementerio, pues es relativamente sencillo, sobre todo si la partida avanza lo suficiente, porque llevas criatura, lleva encantamiento, llevas conjuro instantáneo, tierra, etcétera, etcétera. Eso va a ser factible. La idea es que este mazo ganes muchas vidas y juegues un comandar la Horda del Terror con el cual puedas devolver esta esfinge del cementerio al juego directamente, por ejemplo. O bueno, todas las demás criaturas que también tienes, o Planeswalkers. Así que es un mazo de comandar la Horda del Terror y de felices para siempre. Esa es la win condition buena, o la bonita, mejor dicho, la elegante, ¿no? Pero si no, no pasa nada. Llevas criaturas que se potencian cuando ganas vidas. Como el mazo tiene un montón de formas de ganar vidas, llevas 4 compañeros de manada de Ahani y 4 acróbatas y dientes de sangre, que también pueden ser tus win condition, no lo descartemos, ¿de acuerdo? Para ello, las acompañamos con Linden, la reina firme. Siempre que atacas con una criatura blanca, ganas una vida, así que cada vez que ataques con una criatura blanca, esto va a crecer y esto va a crecer por cada criatura blanca que ataque. Jinete homicida, pues sencillamente porque es un removal muy versátil contra criaturas y contra Planeswalkers. Además es una criatura con vínculo vital, lo cual ya hemos visto que es necesario en este mazo. Ah, por cierto, hay una cosa que no he dicho, que con Felices para Siempre tienes que tener más vidas que al principio de la partida, lo cual también va a ser fácil porque nada más que juegas esto ya ganas 5 vidas y llevas un montón de ganar vidas, como también los juramentos de Kaya, que matan criaturas y Planeswalkers pequeños y además ganas 2 vidillas, ¿no? Y 3 copias de mortificar, pues es un removal rápido, es un removal eficiente y además destruye fuegos de la invención o tribunales del cónclave o cosas por el estilo, encantamientos que pueden ser molestos, ¿no? Una copia de Ritual de Lojin para mazos contra mazos de criaturas pequeñas. 3 copias de Sorin, vínculo vital en tu turno a tus criaturas y Planeswalkers. Hace drenar vida de 1 con el +2. Y menos X, devuelve una criatura del cementerio al juego, ¿vale? Lo cual también puede ser bastante útil. Y un par de iras de Kaya, pues también, contra defensa contra criaturas. Tengamos en cuenta que, aunque tengas la mesa llena de criaturas, te puede a lo mejor merecer la pena hacer ira de Kaya. Ganas 2-3 vidas en función de las criaturas que tuvieses. Y luego al siguiente turno, pues comandar la Hora del Terror y las devuelves al juego, ¿no? La base de mana, pues la que hay. 4 Altar sin Dios, 4 Templo del Silencio, 7 Llanuras, 7 Pantanos, 22 Tierras. Yo creo que este mazo iría bien con un par de tierras más, o sea, subiría a 24 por lo menos, y además metería un par de pasajes de leyenda, 2 o 3 pasajes de leyenda, por lo menos 2. La tierra que permite... No voy a cambiar el mazo, ¿de acuerdo? Porque lo veo bastante optimizado, pero yo creo que un par de pasajes de leyenda podrían ir bastante bien en este mazo, ¿no? Pero digo, 22 tierras me parece que son muy pocas. Es que... son pocas. ¿Qué podríamos quitar? Venga, vamos a quitar algo para meter esas... A ver, lo que pasa es que el mazo roba con felices para siempre, pero tampoco te creas que robas tanto. Yo quitaría el Ritual de Lojin. Sí dejaría las Iras de Kaya para meter aunque sea un pasaje de leyenda, como estaba comentando.
para subir a 23 tierras. No quiero modificar mucho los mazos de los jugadores, de los suscriptores, de los que me mandáis estos mazos, pero bueno, algún pequeño cambio creo que me podéis permitir, ¿no? Vamos a dejarlo en 23 tierras. Aún así yo metería una más. Y para meter esa 24ª tierra, pues quizás quitaría un mortificar o un jinete homicida, ¿vale? Serían mis opciones. Venga, va, mazo que me gusta en cualquier caso. Me gusta mucho la idea, por eso está aquí en el canal. Ya sabéis que estoy recibiendo docenas de mazos y estoy jugando solamente unos poquitos los que más me llaman la atención, los que más me gustan, los que más me divierten. Y sinceramente, no sé qué os parecerá a vosotros, pero yo me lo estoy pasando bien, pero muy bien. Creo que está saliendo una sección muy chula, muy divertida. Ha sido un acierto total para mi gusto volver al mazo del suscriptor, porque es jugar cosas distintas, cosas for fun, por diversión, que al fin y al cabo es para lo que estamos aquí la mayoría. Y quien quiera cosas competitivas, pues hay otros, bueno, no hay otros. La verdad es que en español hay muy poquitos canales que se dediquen seriamente al tema competitivo, pero alguno hay, ¿vale? Así que recomiendo que veáis otros canales. Yo, a ver, también traigo mazos competitivos. He estado muchos meses haciendo solo mazos competitivos y me he cansado de ello. Como es mi canal, pues traigo el contenido que yo creo adecuado. Esa es la razón. Es que no me disgusta este Sorin. No me disgusta, pero es lo que queremos, es lo que necesitamos. Lo voy a tirar para abajo. Es que si es una... ya sea mono azul de control. Azul blanca. Son Azurus Flyers. Wow. Wow. Not bad. Y nuestro oponente ha salido con todo. Y nosotros no tenemos nada de segundo turno. Bueno, ojo, este mazo tiene una curva muy alta, ¿vale? Si os habéis fijado, de coste 1 no tiene nada. Y de coste 2 solo tiene los compañeros de manadas de Ahani. Madre mía, ya hemos perdido prácticamente. Entonces, claro, tiene una curva muy alta. Vamos a hacer juramento de Kaya a este águila Empiria. Pero claro, ya nos ha bajado a 12. Y las esfinges entran en el séptimo turno para poder empezar a bloquear todo esto. Vale, hemos bajado a 11. Tenemos un par de mortificar. ¿Tendrá counters? Puede que tenga counters el oponente. Vamos a mortificar eso. Me habría gustado jugar incluso al jinete homicida para atacar y ganar vidas. ¿Qué nos puede salvar ahora? La ira de Kaya. Claro, una ira de Kaya sí que nos puede salvar. El Sorin no habría sido suficiente contra esto. Nos lo habrían matado atacando. Bueno, aunque nos habría dado mucho tiempo, la verdad. Jugamos tierra girada. Venga, vamos a ver si nos dan la ira de Kaya. Esto, ya tenemos uno. Y de hecho estoy con pocas ganas de jugarlo. Ha girado el mana azul. Nos mete de 4. A ver, si tiene el ataque al lado hemos perdido, ¿vale? Hemos perdido, yo creo. Porque están llevando... la gente que está jugando a Azurus Flyers están llevando 3 o incluso 4 ataques alados. Así que es muy probable que tenga uno en mano. Vale, he matado el ejecutor ejecutado. Porque si en algún momento conseguimos meter una esfinge del pacto entre gremios en juego, pues por lo menos que no nos la mate. Vale, llegamos a la sexta tierra. Ha estado bien, hemos robado tierra todos los turnos. Nos quedan 4 vidas y él tiene 4 atacantes. Y no tenemos nada en el cementerio que recuperar con este... con este hechizo. Así que hemos perdido. Es que, claro, el problema de este mazo le falla un poquitito la curva de mana. Habría que ver cómo hacerlo para mejorar esa curva de mana. A lo mejor alguna criatura barata. Me estoy pensando en el... Halcón de Sanador, que combina muy bien con el resto del mazo. Se podría quitar quizás la Linden, la... la criatura legendaria 3-3 esta, que cuesta 3 blancos, se podría quitar y meter alguna criatura pequeña que tenga vínculo vital y que te permita, pues yo qué sé, te permita empezar a tener ya algo de presencia en mesa desde el principio, ¿no? Porque si no vas muy despacio. Vale, ¿veis? Aquí sí que tenemos jugada de segundo, de tercer y de cuarto turno. Está muy bien esta mano. Esta mano es casi perfecta para este mazo. Y el maná que necesitamos, claro. Nos falta el segundo maná negro para el jinete homicida.
Pero bueno, de momento creo que con estas tres cartas podemos funcionar. Rojo-negro. ¿Será una Rakdos agresiva? Es raro que no juegue nada de primer turno. Es raro que no juegue nada de segundo turno. Vamos a jugar esto. Ganamos 5 vidas. Esto ya crece. A ver si nos lo mata en respuesta. Vale, no lo mata en respuesta. Es una Reanimator con Agente de la Traición. Malas noticias, creo. Reanimator con Agente de la Traición. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona la partida. Tenemos un removal para matar sus criaturas. Lo malo no es que juegue criaturas del cementerio, lo malo es que nos roba nuestros permanentes. Y aquí en esta partida nos falta un poquito de maná. La cuarta tierra nos habría venido de muerte para jugar el Sorin. Así que vamos simplemente a atacar. Vamos a jugar el segundo compañero de maná de Dahani. Y ya veremos el siguiente turno qué hacemos. Nos falta una tierra, un pantanito. Un pantanito estaría genial para asegurarnos el jinete homicida o el Sorin. Vale, sigue sin jugar nada. Mortificar. Tenemos un removal bueno. Y tenemos varios removals. Voy a usarlo ya. Porque aunque reanime este agente de la traición, nos robe uno de los dos compañeros de Madahani. Los nuestros siempre van a ser más grandes. El nuestro va a ser siempre más grande que el suyo. Y ya tenemos bastante presión en mesa. Es decir, vamos a dejar bastante justito de vidas. A 9. Y no sé si a lo mejor incluso con el Sorin simplemente podemos llegar a ganar esta partida. Él sigue robando y descartando. Tened por seguro que ahora va a reanimar, seguro, un agente de la traición. Ahí está. Y nos va a robar un compañero de manada de Hani. Vamos a jugar tierra. Otra buena noticia es que esto entra girado. 2 y 3, 5. Ojo, es que ahora que lo pienso, le quedan solamente 9 de vida. Si le hacemos esto a él, podríamos ganar prácticamente la partida. Pero no, lo vamos a hacer al bloqueador. Es que va a jugar, va a bloquear seguro, 100%. Estoy completamente seguro de que va a bloquear, así que vamos a matar el bloqueador. Esto sube a 4-4. Le dejamos a 5. Él se va a quedar bloqueando el siguiente turno. Incluso aunque juegue otro reanimador y juegue otro agente de traición. Efectivamente, sabíamos que eso podía pasar. Tenemos jinete homicida para matar a alguna de sus criaturas. Y luego el Sorin puede que haga un buen trabajo al final. O esto mismo, esto también está muy bien. Que esta vuela. Si no puede quitarse de en medio esta voladora, le va a ganar la partida ya sola. No ataca. No ataca porque le vamos a bloquear y ya está. Aunque seguramente no le iba a bloquear por si lleva algún tipo de choque o gigante aplasta huesos o algo. Le quedan 4 de mana enderezado. Si no nos roba la acróbata sedienta de sangre, podríamos llegar a ganar la partida. Ha ganado vida. Vale, bien. Entonces, hacemos Sorin. Esa vida puede ser importante. Le hacemos un daño a él, ganamos una vida, la acróbata crece. Él tiene que atacar al Sorin con sus criaturas, además con 2 de ellas. No, ¿tienes anticriaturas? No. Lo que tiras otro entusiasmo ante la posibilidad. Vale, vamos a ver. Teferi nos la puede subir a la mano, pero no es el fin del mundo. Nos va a matar el Sorin, le quedan 2 vidas nada más. Uf, muchas cosas en un solo turno. Vale, nos quita el segundo Sorin.
Si robamos una tierra, podemos hacer acróbata más jinete homicida en un mismo turno. ¡Ojo! ¿Sabéis que yo tampoco me había dado cuenta? Igual que él nos ha dado cuenta y nos ha atacado al sol, yo tampoco había pensado en el juramento de Kaya. Se me había olvidado. No podía atacar al Sorin. Se me había olvidado el juramento de Kaya. Bueno, pues bien, gracias, gracias. Veo que hay gente tan mala como yo por ahí jugando en las mesas del Magic Arena. Y no es jugar mal, es que es despiste, es que se te olvidan las cosas porque no estás tan preocupado por todo, ¿no? Es el nivel de juego que se suele llamar nivel de juego mesa de cocina, ¿no? En el cual te da un poco igual, estás para pasarlo bien y no te andas preocupando por todas las cosas que ocurren en la mesa. No es el mejor nivel de juego para un torneo. Si robamos una tierra, con que robemos una tercera tierra para hacer esta Linden, la mano es muy buena. A ver, esto es como hacer Mulligan a 5, porque esto no lo voy a jugar en la vida. Pero vamos a buscar la tercera tierra. Y esperemos que la encontremos, ¿no? Y además que tiene que ser llanura para jugar el Linden. Pues de momento no hay tierra, tenemos que robar tierra sí o sí. Uf, qué raro. Es una Temur de aventuras, verde, azul. No creo que sea Simic de aventuras, será Temur. Tierra. Ah. Estaba dudando si jugar primero el compañero de mana de Dahani. Pero venga, salgamos así, porque no. A ver, a él le da igual que nuestro bicho crezca, porque lleva 4 ladronzuelos atrevidos y tiene ya un trébol de la buena suerte. O sea, nos va a subir toda la mano. De hecho, este gigante aplasta huesos se duplica, busca 2 tierras. Ah, la Temur de aventuras es que es muy buen mazo. Ya tiene la montaña, o sea, nos va a matar todo. O sea, nos va a subir toda la mano, va a hacer lo que quiera con nosotros. Es un mazo muy bueno. Ah, pues no. No tenía nada, entonces. Qué raro, son muy buenas noticias para nosotros, la verdad. Podemos mortificar y matarle el posadero de extremo duro. Me encanta cuando en los comentarios la gente pone que no es de extremo duro, que es de extremuro. Ya lo sé, no me lo pongáis en los comentarios. Lo que pasa es que mola más decir extremo duro que extremuro. Porque extremo duro, por si alguien no vive en este planeta y no lo sabe, es un grupo de rock muy famoso. Supongo que vamos a meter a otro compañero de Maradahani. Atacamos con las dos. Ganamos unas vidillas, crecen nuestros compañeros de mana de Dahani. Y si quiere hacer doble block a la Linden, adelante, pierde una criatura que es muy buena, que es el posadero. Y luego además tenemos otra Linden en mesa. Tenemos un mortificar por si juega más adelante el gigante tallo de habichuelas, poder matarlo. Hace un chum block ahí, para no perder tantas vidas. Sí, ni siquiera. No me parecía mala idea, la verdad, ese chum block. Así no baja a 7, está muy contra las cuerdas. En cualquier caso, uff, otro gigante. Van a empezar a caernos los gigantes dentro de nada, pero ojo, que los compañeros de Manadahani van a crecer incluso por encima del tamaño de sus gigantes. Nada, lo que digo, ladronzuelo atrevido y te ha reventado. Se ha girado entero. Le podemos matar este turno. Le matamos este turno, de hecho, mortificamos uno de los dos bichos. Más manipulation. Creo que le matamos, ¿no? Sí, sí, sí. Le matamos, le matamos. Le entran 3 y 5. 3 y 6. Esto va a pegar 6, por lo menos. Ha ido muy lento. Y ya esta carta de base yo no la jugaría, sinceramente. Buena partida. Nos lo ha puesto fácil, ¿vale? O sea, es decir, ha jugado muy, muy lento y no ha jugado nada. Ni un gigante aplastabuesos para matar a nuestros bichos, ni un ladronzuelo atrevido para subirlos a la mano. Es que no ha hecho nada, nos ha dado total libertad. Venga, va, vamos a hacer una tercera partida. Me ha gustado bastante esta partida. Hemos ganado por el modo agro y no modo combo, pero es que yo creo que el modo combo realmente pocas veces te va a salir, ¿no? El modo combo con felices para siempre es complicado.
Es que es Mulligan. Es que si os dais cuenta, podemos jugar cero cartas de esta mano ahora mismo. Y ni siquiera tenemos llanura para poder hacer un juramento de calla. O sea, hacer primera acróbata. Bah. Yo creo que esta mano era un Mulligan. Venga, esta sí nos la podemos quedar. Vamos a quitarnos una Linden. Por no tener dos, básicamente. Y vamos a buscar una llanura. Es que si quieres jugar Linden necesitas tres llanuras. Pero es incompatible. Vale, bien. Es incompatible con el jinete homicida. Pues ya no quiero más tierras. ¿O sí? De momento tenemos mana suficiente para jugar tres de los cuatro hechizos que tenemos en mano con esas tres tierras. Verde, azul, Simic Ramp, probablemente. ¿Hasta qué punto queremos un Felices para Siempre tan pronto? Ya robaremos más, ¿no? Lo voy a tirar para abajo también. Llevamos cuatro copias, es una carta que ahora mismo no hace nada. De hecho, incluso ayuda un poco al oponente, ¿no? Porque le deja robar una carta. Contra este mazo, contra el que estamos jugando, Simic... Simic Ramp, una ira de calla probablemente sea mejor. Mientras no tenga mucho en mesa, aunque lo va a tener, claro, no tardará mucho en hacerse una Crasis Hidroide 8-8. De hecho, si juega otra criatura, esto empieza a dar 2 de mana a cada uno de ellos. Un Caballero de las Espinas, not bad. Vale, ya sabemos que es claramente una Simic Ramp. Mazo tier 1. O sea que si consiguiésemos la victoria, sería bastante milagroso. Vamos a pasar turno. Vamos a dejar que ataque con el Caballero de las Espinas. Aquí el problema es que estos bichos también van a crecer, las druidas de la incubación. Necesitamos una ira. La verdad es que la ira se agradecería bastante. Ahí está la Crasis. Vamos a matarle de momento eso. Se pone una carta del cementerio en el top. Se va a poner la Nisa. Supongo. De hecho, la roba. A ver, ¿qué está haciendo? ¿Qué está poniéndose? Ah, se ha puesto un arrecife despertado. Es 10-10. Poca cosa. Tenemos que matarla. Vale, pues... sin ira de calla, nos pasa por encima, ¿vale? O sea, es que, ojo, es que he hecho una Crasis 10-10. ¿En qué turno era? ¿El quinto o el sexto turno? Es que ha robado 5 cartas. Buah, y ahora va a robar más. Bueno, ojo. Es que tiene 7 cartas. ¿Cuántas tiene en mano? Tiene 7 cartas en mano y un casi duplicar en el cementerio. 6 cartas en mano ahora. No, ahora tiene 7, ahora tiene 7. Antes tenía 8, entonces. Es que ni una ira de calla nos salva. Absurdo, absurdo. Mana infinito con las druidas frondoides. Roba 3 cartas. No, roba 6. No, perdón, roba 2. No, roba 6, roba 2. Y todavía entereza y ataca. Venga, si sale un área de calla, seguimos. Si no, concedo. ¿Cuántos tipos de cartas tenemos en el cementerio? Tenemos uno y en juego, otros 2, tierra y encantamiento. Instantáneo, tierra, encantamiento, nos faltan 3 tipos aún. Tiene 3 arrecifes despertados. LOL. No hemos podido hacer absolutamente nada en esta partida. Pero bueno, no importa. No importa porque hemos conseguido ganar una partida al menos, que ha estado bastante bien, divertida y bueno, y bien demostrado, ¿no? Me gusta mucho este mazo. Este es otro mazo de los que me apunto, me guardo.
Y creo que se puede dar alguna vuelta de tuerca a este mazo, quizás metiéndole azul, metiendo un tercer color, haciendo una Esper de control con Felices para siempre para que sea un poquito mejor. Pero vamos, me gusta en Orzhov, ¿eh? Yo la dejaría como Orzhov. Lo que sí, hay que rebajar el coste de mana un poquito, meter algo mejor de curva 1, de curva 2, para, digamos, empezar a hacer cosas desde el principio. Y los removals sí son importantes, ¿eh? Sí, en este mazo quizás hay que meter 4 Iras de Kaya. Con Iras de Kaya a lo mejor esta partida la habríamos podido ganar. A él le ha salido todo, ¿eh? También es cierto que ha hecho una Simic Ram de estas de la bestia. Le ha salido todo perfecto, ¿no? Y le hemos dejado, así que se ha juntado todo. Bueno, espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!